Hola, hola. Saludamos a toda la gente que se van conectando esta bonita tarde. Nos encontramos en 2 de mayo, Tocas, Colcabamba, Pampas Tayacaja, en el cumpleaños del señor Humberto Curo Rojas. Seguimos, está en el sorteo, ¿quién va a empezar primero? Con los danzantes de tijera para con Rey Jori y con Trueno de Oro. ¿Por quién aprecian este hermoso paisaje? Los familiares del señor Humberto Curo Rojas. De Rey Jori. Empezamos con Rey Jori. A ver, ayúdanos a compartir esta bonita transmisión. Esto es un reto. Ahí está el cumpleañero. En el alma del maestro Niel Pablo. Violín de Roger Aguirre. Saludos, saludos. Rey Jori. Compartan la transmisión, amigos, para llegar a más ojitos, a más corazones, a más vistas. Vamos, seguimos. Turno de Trueno de Oro. El señor Humberto Curo Rojas. Nos encontramos aquí en 2 de mayo, barrio 2 de mayo, centro poblado de Tocas, distrito de Colcabamba, Pampas, Tayacaja. Trueno de Oro. Esto. ¿Cuántos hinchas, cuántos fanáticos de Rey Jori? Saludos para Rolly, SC Rojitas. Saludos, saludos para Vive Ramos. Johan Castillo Ruiz, saludos desde Buenos Aires. Nos dice gracias por los saludos y compartan la transmisión, amigos. Esta es danza de tijera, este es patrimonio cultural. Thank you.
ver, Trueno de Oro. Saludos para Piero y San Canales Resalve, hermoso lugar y siempre con nuestros costumbres. Saludos desde Huancavelica, nos dice, gracias. Señores, es la danza de la tijera, patrimonio cultural de la humanidad. Huancavelica, cosa delicada. Seguimos, seguimos. Saludos para Silvia Ríos. Turno de Jori, Rey Jori. Saludos a la familia Ríos Robles desde Huancayo. El señor Humberto Curo Rojas, aquí en barrio 2 de Mayo, Tocas, Colcabamba. Eso, turno de Trueno de Oro. Trueno de Oro. Saludos para Edgar Quincho Jurado, Tocas Perú, nos dice gracias. Para Iván Michael Barja Guerra. Gracias amigos, gracias, compartan la transmisión. ¿Cuántos hinchas de Trueno de Oro? A ver, compartan la transmisión, amigos. Fortunato Simeón Yacua Pérez. Abrazo virtual, amigo José, desde Norte Chico. Turín, capital, turismo y la salud. Turno de Rey Jori. Jori Songo Pariona, Santiago de... Desde Santiago de Chile, dice, muchos saludos a la familia Pariona en Colcabamba, dice, gracias, y comparta la transmisión, amigo Jori. Vamos a ver el baile.
Rojas, aquí en Tocas, barrio 2 de Mayo. Turno de Rey Jori, Wilmer Flores Mamani. Saludos. La mejor danza del Perú y del mundo, nos dice. Gracias, amigo. Para Iván Michael Barca Guerra, saludos por Lima, para Jenny, Silvia, Elia, mi compadre Valerio por Lima, dice, gracias. Iván Michael Barca Guerra, vamos con la linda danza de tijera por Huancavelica, dice, gracias. Compartan la transmisión, turno de Rejori. Talento, que es la danza de las tijeras. Seguimos. Turno de Trueno de Oro. Espinal Pongo, saludo de Norwich, no, Connecticut, Estados Unidos. Qué bonito, dice, gracias. Laura Martínez, esto dice, saludos. Thank you.
mejor. Y de esta manera invitamos al concierto virtual que se va a realizar el 16 de noviembre, celebrando por el Día Danza de las Tijeras, con Miel Pablo, los Apus de Huancavelica, y los hermanos Aguirre y los Mactas de Huancavelica. No se olviden, amigos, este 16 de noviembre se va a realizar un concierto virtual de Danza de las Tijeras, musicalmente, los mejores del momento, como Niel Pablo, Simeón Escobar, Roger Aguirre, Richard Aguirre, Anachi Ceballos y César Paitán. Para Marco Antonio Candiotti, saludo para Freddy Pérez Melchor, saludo para la familia Pérez Chauca por Guari. Ayer estuvimos con Roger y Niel en el cumpleaños de mi esposa de la Chauca, dice. Claro, la gente hermosa de Guari. Talento de Trueno de Oro. Este es el baile, señores, este es el danza de las tijeras, para todos los que aprecian esta hermosa costumbre, que es la danza de las tijeras. Eso, seguimos. Johnny Ramos Olivar Pascas, dice, más ratita, es más tarde. Iván Michael Barca Guerra, vamos por y demuestra la danza de las tijeras, dice. Saludos a mí y comparta la transmisión. Johan Castillo Ruiz, saludos a mi amigo, un maestro de la danza de tijeras, uno de los mejores super dragón de pasos, que en paz descanse, tenga gloria, dice. Gracias, saludos a todos los amigos fanáticos de la danza de tijeras. Saludo para Roger Espinosa, Taipei, Rey Jori desde Ayacucho, Huamanga, la gente hermosa de Huamanga, Ayacucho. Ahora es el turno de Trueno de Oro. Bravo, bravo, bravo.
Samuelito aquí a full chamba en el distrito de Cayamarca de parte de Yuri 1. Gracias, me dice gracias amiga y comparte la transmisión. Seguimos amigos, compartan la transmisión por favor, si no cortamos la transmisión, si no comparten. Voy a saludar a todos los que están compartiendo la transmisión. Tranquilo. Pero está bien. Están empates. Trueno de oro. Jaime de la Cruz Contreras. Saludo para la familia de la Cruz Contreras por Guayanay, Patacancha o por Huancavelica. Saludos para Iván Michael Barça Guerra. Kevin Smith Aldana Pérez. Saludos desde Ricocote Huancayo. Gracias. Comparte la transmisión. Comparte, por favor. Turno de referee. Eso. Seguimos. Arlet Bendecido May Bailo. Saludos desde Cochabamba, Chico, Huachucol, Pataya Caja para Trueno de Oro. Claro. Turno de Trueno de Oro. Saludos a mis hermanos de Topa, feliz cumpleaños Humberto, dice gracias. Efraín Ramos, Jori, mátalo de una vez para que no te esté correteando. No, están empates amigos. Están empates.
Efraín Ramos, Iván Michael Barca Guerra. No se desesperen, chicos, compartan la transmisión. Daniel Escobar, saludos para la familia Escobar, Cueja, Paucarbamba de la desde la capital, dice, saludos. Esto. Gracias. Eso, saludos para Re Orofil, danzante de tijera. Saludos, Flor, a Re Orofil desde Paucará, nos dice gracias. Gracias, amigo Luis Basilio Maljo, saludos. Paisonjo, danzante de tijera, vamos Rejor, y dice para Jocelyn Villantoy, saludo para la familia Contreras desde Estados Unidos, saludos amiga. Buena, trueno de oro. Thank you.
seguimos, compartan la transmisión. Seguimos, turno de Rey Jori. Saludos a todos los amigos que están conectados y que se van conectando. Seguimos, saludo para su paisonjo, danzante ligera. Willy Taco Alvites, hola, saludo desde Ayacucho, nos dice gracias. Mac Mendoza, saludo para la familia Vilca desde Ayacucho. Thank you.
saludo para Beto Capcha Quispe. Buena transmisión, amigo Niel. Saludos de, para Vía de Arma. Vía, no, para Vía María del Triunfo. Familia Capcha Calderón. Dice gracias, amigo. Y comparto la transmisión para Elmer Cifuente Moreno. Wilber de la Cruz Martínez. Saludos a la gente hermosa de Antacocha. Teodoro Quilca. Saludos para Pampas desde Lima, dice. Y gracias por valorar lo nuestro, ¿no? Que es nuestra costumbre, la danza de las tijeras.
Rebelde Quispe, saludo de Santa Rosa de Palca, Chalcabamba. Vea Tito Palomino, gracias por la transmisión linda, nos di muchas gracias por... Cállate, tú me bajas. Ah, sí. A ver, amigo Humberto, unas palabritas que tú...
Por tu santo. Por tu santo. Claro. Ante la cámara. Por la familia Puro. Oye, oye. En vivo. Para todos tus hijos, para los residentes en Lima, de Tocas. Claro. Muchas gracias, hermano Amir, Pablo. La verdad que estoy totalmente maravillado y contento. El día era un día trascendental para mí. Mis queridos hijos de Lima me han dado una digna sorpresa. Esa sorpresa significa en que ellos, lo que me gustaba desde antes, desde mi juventud, acertaron y me dedicaron, en este caso, contando con el marco musical dirigido nada menos Miguel Pablo, un maestro de fama internacional, conocido por todo el mundo, y que él exactamente Rayo de Oro y los componentes danzante de tijeras Rey Cori, Rey Trueno de Oro Cori, y maestro Roy Trueno o Rey, ambos hoy día han demostrado eran de alto nivel, talla de Piquichaqui, talla de Tempestad, quizás un poquito más. Entonces, hoy día, un día trascendental, jamás en la vida voy a olvidar, será registrado en mi corazón el recuerdo de mis hijos, la dedicatoria de mis hijos. Actualmente estoy festejando mi cumpleaños, humildemente como campesino que soy, al lado de mi querido sobrino, Jorge Curo Guayane. Él también hoy día cumple un año más de su vida, estamos unidos más que nunca y por lo tanto deseamos pues feliz estadía a ustedes. Han llegado a este pueblo querido que es Tocas, un pueblo maravilloso, zona inminente productora de papa y de potencia agrícola. Entonces no podía decir más, solamente agradezco infinitamente una vez más a mis hijos, especialmente de Lima, y no podía faltarme agradecimiento a mi hija Ana, quien se ha dedicado coordinadamente y planificar esta sorpresa. De traición llega, hoy día estamos felices y contentos. Gracias por la entrevista y que espero en que nuestros grandes maestros nos dediquen huaynos melancólicos hasta la muerte. Gracias. ¡Que vive el santuario de Don Humberto Curo! ¡Y bravo! ¡Y bravo! ¡Y bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Está bien, ¿no? Está bien. Un breve retornamos.